apoia ninguna medida, ninguna circunstancia económica e estamos a conta temíndole económico. Mientras ustedes no presentaran esos fomentos en pleno, vamos a seguir manteniendo esa línea. Además, que como bien señalaba o portavoz do BNG, a conta será para nada recolle a realidad económica deste concello, porque si falamos de superar, pero deixando fora as facturas que están, entre comillas, grabadas no calzón, pendentes de seguir de reconocer. Entón, polo tanto, vamos a votar en contra.